Esta es la creación. El hombre, por tanto, cuando habla de Dios, habla en esta situación. Dios es inefable, quiere decir indecible. Dios no se puede decir, pero algo hemos de decir de Él. Sí, podemos decir, pero sabiendo que lo que digamos de Él no está en el centro, sino en la periferia. Y que, por tanto, hemos de decir algo de Él que, si es válido, nos remitirá a Él, como las criaturas. Te dicen algo, pero luego se quedan diciendo, sí, pero, en fin, que si quieres, vayas a Él. Eso. Algo que se quedan balbuciendo. Todas las religiones de la tierra no lo saben, ahora ya lo empiezan a saber, dicen cosas de Dios y no balbucean nada. Pues no hablan de Dios. Esas religiones que lo saben todo de Dios y que condenan lo que no se sabe de Dios, no saben nada de Él. Aquel que sabe algo de Dios, o se calla todo, o si dice algo, cuando lo ha dicho, dice, esto es lo malo que te sé decir, lo bueno no te lo sé decir. Se quedan balbuciendo. Eso es típico de la cercanía de Dios. Balbucear. Bueno, pues digo que la creación funciona en este sistema. El hombre ve a Dios, cuando vuelve nos lo cuenta, le pone un nombre, que puede ser una religión, pero que este nombre es un balbuceo, que remite a Dios, y si no remite a Dios, si se queda consigo, hace una animalada, porque hace del medio fin. El fin es este, esto es un medio. Todas las religiones son vehículos que llevan a Dios. Si una religión se hace vehículo para quedarse en sí misma, es como el tren que va a Burgos y se queda en tren parado, enamorado de sí mismo. No llegará jamás a Burgos. Toda religión, por tanto, es una remisión a Dios. Tú partes de aquí, te sitúas en el judaísmo, y el judaísmo, si es verdad, lo primero que dice es, cuando hayas estudiado aquí en la sinagoga, ahora te embarcas y emprendes este camino. Porque Dios no está aquí, sino aquí. Dios no está en ninguna religión. La religión es el tren que lleva a Burgos. Burgos está en Burgos, no en el tren. Y parece que las religiones no lo entienden, por culpa de una falsa inteligencia de la creación, a la cual volveré enseguida. Pero espero que quede claro este tema. El hombre, en su experiencia de Dios, o los hombres, nos dicen de Dios algo. Y lo dicen, claro, a nivel humano, en la periferia. Una vez que tú te acercas a lo que un sabio ha dicho, lo primero que has de hacer es escuchar el sabio y después matar el sabio para ir a donde él te indicaba, no quedarte con él. Pero esto tiene otra consecuencia todavía más nefasta, y es que cuando el hombre que ha dicho algo de Dios cree que lo que ha dicho de Dios es tan Dios como Dios, el hombre que ha dicho algo de Dios y lo ha dicho bien, cree que Dios está tanto en lo que él ha dicho como en lo que Dios es, o que de alguna forma entiende que lo que Dios es cabe en lo que él ha dicho. Cuando esto sucede, esto se llama Dios, y esta es la tentación de llamar Dios a lo que nos presenta la religión y no al Dios verdadero. Por eso he dicho que está prohibido terminantemente llamar a Dios por su nombre. Dios no tiene nombre ni figura. No te harás figura de tu Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en los infiernos. No se puede hacer figura. Dios no cabe en figuras. Claro, porque Dios, cuando se manifiesta a los grandes, como a Moisés, le habla muy claro. Tú me has visto, pero no te atrevas ahora a hacer una imagen mía. No te atrevas, porque el peligro es que cuando muestres la imagen mía, la gente dirá, hemos visto a Dios, y habrán visto el madero que tú has levantado. Bueno, pero repito que cuidado, que la creación mal entendida nos lleva a esto, ¿verdad? Viene un profeta, viene un sabio, viene Jesucristo. Jesucristo es el típico, jamás, jamás dio una figura de Dios. Pero esto lo veremos más adelante y ya lo hemos visto alguna vez. Jesucristo, que es Dios a la vez, viene del seno del Padre a decirnos, ¿ves cómo ya se ha desplazado? Esto es de San Juan. Cristo viene del seno del Padre a decirnos, luego cuando Cristo nos dice, no está en el seno del Padre. Nos dice en la periferia, para que lo entendamos. Nos alcanza en la periferia. Y por esto Cristo no nos dirá jamás que la encarnación sea la meta. Es una conducción al Padre. Claro. Entonces aquellos que se quedan con la encarnación y Cristo es el total, que lo es evidentemente, pero es total, en cuanto nos lanza al número 3, que es la omega o final de Dios, como alfa es el principio. Volvamos pues al peligro. Entonces resulta que el hombre que ha experimentado a Dios viene y diciéndonos algo de Dios. Y la humanidad, los que escuchamos, decimos, ya sabemos quién es Dios, el Dios de Moisés. Y le ponemos aquí. Claro,
Viene otro que también ha tenido la misma experiencia y que es, por ejemplo, Buda, y nos habla aquí, y dicen los budistas, ya sabemos quién es Dios. Ahora viene el problema. Los cristianos y los budistas no se podrán ver, porque los budistas llaman a Dios a este y los cristianos a este. Los tontos no saben que con que hicieran así los dos, le encontrarían. Y es el peligro de las religiones, que son una devastación de la creación normalmente, como ahora diré al final cuando resuma todas estas ideas. Espero que esta situación quede clara, puesto que podríamos añadir otro detalle todavía, y es el detalle del ateísmo. Cuando el ateo niega a Dios, ¿qué niega? La cara de Dios que le presentamos, esto. Pero ahí no llega el ateo. Luego, el ateo es contra el cristianismo, o contra el brahmanismo, o contra el sintoísmo. Y claro, como le han hecho creer al pobre ateo que este es Dios, él se lo mira bien, dice, qué asco, lo niego, yo no creo en Dios. Pero no cree en el Dios cuyo concepto es humano. Al Dios del centro no ha llegado, pero la culpa es de las religiones, que le han dicho, Dios está aquí, Dios no está aquí. Este es el tren que lleva a Dios. La religión ya tiene buen papel ya, conducirnos hasta Dios. Este es el tren que lleva a Dios. Y lo curioso es que es un tren muy curioso, que empieza muy ancho y termina en punta. ¿Sí? Si tú coges el tren aquí, que lo has de coger en alguna religión, para eso están. O bueno, es que aunque lo cojas en ninguna religión, el hecho de coger el tren hacia Dios ya es religión, ¿eh? Aunque no esté titulada. Por lo tanto, es religión. Tú cualquier día dices, no, yo cojo el tren aquí, aquí que no hay nada, no hay ni estación siquiera. ¡Hala! Aquí. Bueno, pues ya está. Si coges el tren hacia el centro, aquí ya ha nacido una religión, la tuya, pero ya es religión. Embarcarse para llegar hasta Dios. Muy bien, pues te embarcas, coges una religión y te embarcas en el tren. Es curioso que te embarcas en esta dimensión, ¿eh? Pero el tren, en la medida en que avanza, se desprende cada vez más de añadiduras y llega en punta a Dios. Esto quiere decir que cuanto más uno se acerca a Dios, en menos cosas cree. Se desprende. Y cuanto más uno está lejos de Dios, en más cosas cree. Por tanto, aquel que va a hacer una lista de cosas en las que cree, estos son los kilómetros que le faltan para llegar a Dios. Y aquel que dice, yo es que ya no creo en nada, como San Juan de la Cruz, yo estoy. Ah, no, si estás, ya no crees. De hecho, es así. Aquí no se cree. Aquí no se cree. Es de San Pablo. Ahora tenemos tres grandes virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. La fe, que creemos en lo que no vemos todavía, la esperanza, que esperamos lo que tenemos, y el amor. Dice San Pablo, en el cielo no queda más que una, la caridad, la fe y la esperanza, ya no, porque como ya poseeremos el objeto de la fe y de la esperanza, ya se han muerto. Aquí, pues cuando estemos en Dios, no tendremos fe. No tendremos fe. Luego, la fe es provisión. No lo hemos pensado suficientemente. Y hay gente que cuando le coges un dato de la fe y se lo recorta o retocas, se ponen a temblar. Son kilómetros de distancia, nada más. Kilómetros de distancia. Kilómetros de distancia. Justamente un paso del tren, esto es el tema del caminar, es de antropología, un paso del tren, ¿en qué consiste? Si yo me acerco, este es Dios ahora, y el tren va hacia allá. Muy bien. Digo que yo parto, como religioso, parto con un tren muy ancho, ¿no? Esta es la anchura del tren. Y digo que el tren, en la medida en que se acerca, pues va desalojando material cada vez más, de forma que llega en punta a Dios. Muy bien, llega desnudo a Dios. Esto se llama en mística la desnudez. Creer o no creer no tiene importancia. Sentir o no sentir no tiene importancia. Estamos en Dios y basta. Digo que si esto es así, partimos con un tren muy ancho de cosas y las vamos dejando y de golpe vas diciendo, no, pues esto yo no creo que sea necesario. Claro que necesita un buen maestro o una buena conciencia, ya son otros temas. Y vas dejando cosas. Yo a los 7 años creía que ya lo creo de otra manera o ya no lo creo, ya lo tengo asimilado. Yo me esforzaba pero ahora ya no me esfuerzo, es que me sale solo. Vas dejando cosas de forma que cada vez te acercas más. Decimos pues que en la medida en que te acercas a Dios, disminuyen las cosas en que crees. Con lo cual, llegas a una conclusión. Las cosas en que creemos son sustitutos de Dios.
Porque en la medida en que nos acercamos a Dios, las tiramos por la borda. Por tanto, el hombre, cuanto más lejos está de Dios, el hombre cuanto menos cree, en más cosas cree. Y cuanto más cree en lo que tocó cuando acerca a Dios, menos cosas cree. Digo, por tanto, que cuando en la vida o en la religión tenemos una situación en la cual las cosas en que creemos, ellas mismas se yerguen y nos dicen, y además soy indispensable, estas cosas están matando el camino hacia Dios. No hay nada indispensable más que caminar. Cristo es tajante. ¿Quieres ser perfecto? Sígueme, camina. Sentados no se llega a ninguna parte. Y hay cristianos que chupan el caramelo sentados hace 2000 años. No llega a ninguna parte. Y además, encima, el caramelo, como es bueno, con dogmas y credos y cosas de eso, pues, claro, han hecho un ídolo. Todo es ídolo en el camino menos este. Claro que yo no he tenido mis ídolos o mis medallitas para caminar, sí, pero en cuanto camino ya no he tenido medallas. Y cuando estoy aquí habrán desaparecido todas. No entraré con ninguna, ni con ningún dato de la fe. Lo poseeré. Entonces cantaremos y poseeremos, como dice San Juan. Ahora podemos sacar, pues, las consecuencias. Ya ven que en realidad no se trata de una visión nueva, se trata del cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo, como toda cosa humana, que diré en la segunda parte, es bivalente, de pronto está arriba o está abajo, es masculino o es femenino, es blanco o es negro. Y esa es la historia, el hombre va por sí y por no, por tesis y por antítesis. Y resulta que el cristianismo, en uno de sus senos, ha dado, en esta situación que es la de hoy, ha hecho de la religión una meta. Esto hay que evitarlo rápidamente, ya hoy mismo, porque una vez que se ha oído, si uno sigue, ya es pecado. Y el pecado está en la encarnación, pero en cuanto se contrapone a la creación.